Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. Mire, qué fácil sería que acá levantáramos la mano e inmediatamente se duplicaran todos nuestros ingresos por arte de magia. Sería lindo, ¿no? Estaríamos todos de acuerdo. Pero aparte, me apoyan que levantemos la mano todos. No, está, no es así. ¿No? Vamos nomás. No, no, vamos. La mano se levanta así mirando para otro lado. Sí, como que haciéndose el distraído. No, no, no lo haces bien. Tenés que hacerlo pena, que no se note. Bueno, este es uno de los temas del día. Enseguida lo tocamos y lo vamos a tocar. Comenzamos con las noticias. Bueno, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros Facundo Caselle. Ya saben, es informático, y también está Miguel Caruso, él preside la Cámara de Expendedores de Combustibles en la provincia de San Juan. Bueno, veamos cuál era el título de Nuevo Mundo de hoy. A ver si lo pueden mostrar. No, no sé si lo pueden mostrar, el título de Nuevo Mundo. Veamos, levanten un poco la imagen, sobre tablas y sin debate, los senadores aprobaron un aumento del más del doble de sus sueldos. El sanjuanino Bruno Olivera firmó a favor del aumento de sueldo y se retractó. ¿Me equivoqué, dijo? No, no, pero el tema, yo recién estaba viendo en los canales de Buenos Aires, mostraban que Bruno Olivera no solo que votó, sino que presentó el proyecto, figura la firma de él, o sea, él firmó, no siendo presidente del bloque ni siendo necesaria. Él lo adhirió formal y fervientemente. ¿Te puedo decir cómo lo, sí, lo veo? Porque primero, ¿qué significa sobre tablas y sin debate? Sí. Que no está en el orden del día. Hoy estaban votando a los embajadores. Es más, aprobaron lo de los embajadores. Y quedaron al final, como que el pasar. Bueno, ahora vamos a hacer un proyecto del diputado de Salta, Romero. Y leyeron el número, en donde si bien la presidenta del Senado dice, yo no puedo hacer nada, ella podría haber dicho, bueno, ahora vamos a votar el aumento de sueldo. Que no, no lo dijo. Dijo, vamos a votar el número tal. Si vos no estás atento, no sabés qué es lo que es. Y ahí nomás todos levantaron la mano dos tercios para que se tratara sobre tabla, porque es una mayoría calificada cuando no se debatió en comisión. Y después ya sí, por mayoría, se dieron el aumento. 4 millones de pesos es lo del bolsillo. 4,5. 4,5 es el neto. Está bien. Lo que el sueldo de un senador en bruto son 7 millones y pico. 7 millones. El tema, yo no estoy en contra de que alguien quiera defender el valor de sus ingresos. A mí también me gustaría tener ingresos altos. Me imagino que a Patricia, a Joana, todos quisiéramos tener. Pero no se puede tener un discurso tan así, ¿no? En un momento, estamos diciendo de las prepagas. Esto ha sido más rápido. ¿Saben cuánto trató en aprobarse esta ley? 56 segundos. 56 segundos desde que la presidenta nata del Senado, que dice que no, no, no tiene nada que ver, pero sí estaba informada de todo. Obvio. La presidenta nata del Senado propone la ley hasta que se aprueba dos veces. Lo primero dos tercios para que se sea tratado en el recinto y después la ley en sí. Nadie cuenta mano alzada quién vota y quién no. La presidenta dice, sí, está lo... Podría haberlo hecho voto nominal, claro, con lo cual quedaban los deditos marcados. Pero podría alguno haber dicho, momentito, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué pasa si mañana va al Senado un proyecto en donde dicen, miren, se cierran las facultades, las universidades en mayo, votemos un incremento del presupuesto de la misma proporción de los sueldos de los senadores? No más ni menos, la misma proporción. ¿Qué van a votar? Bueno, miren, el sueldo mínimo en la República Argentina son $100 y pico. $100 y pico. Es el sueldo más bajo de América Latina. El sueldo de bolsillo de los senadores ahora es $4.500. Yo no estoy en contra de eso, de que ganen eso. Ganen lo que quieran. Pero cuánto nos está costando mantener esta estructura es demasiado. Y que nos hagan un discurso, no hay platita, pará, sí, sí hay platita.
Hay platita para darle a Adorni, por ejemplo, que le han subido de categoría para que cobre más. Y hay platita para darle a los senadores. Sí, es un aumento interesante, pero aparte hay otra cosa. Primera sesión del Senado. ¿Es la primera? Del periodo ordinario. Entonces, si vos votás a 6 embajadores y después aumentarte el sueldo con la cantidad de cosas que hay que hacer, es demasiado caro. El problema es que además después van a venir los diputados nacionales, porque la Cámara, el Congreso está dividido en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, Cámara Alta y Cámara Baja. Y ahí vende. Es otro problema además. Por un convenio que en algún momento se hizo, quedan enganchados cualquier cantidad de sueldos de no sé cuántos son, 5.000, 10.000 empleados que tiene el Congreso de la Nación. ¿Sí? Y quedan los ñoquis, los asesores, todos quedan enganchados. Este es el otro problema. No es un solo caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando vaya el gobernador de San Juan? Que diga, miren, yo ya no puedo pagar más el FONIDA a los docentes, ya que hay plata para el Senado, también mándenme para la provincia. Los jubilados. Bueno, el tema esta tarde, el gran debate en todos los medios de difusión, en todos, esto no es que lo digamos nosotros solamente, era si se puede echar marcha atrás. Porque creo que esto es lo único que puede hacer evitar todos estos aumentos. Miren, hay una plataforma de cine. Hoy uno comparte, a lo mejor con un hijo, una plataforma. Puede hacerlo pagando premio, paga más. De pronto, como han hecho un aumento, dejan de mandarle que pueda tener otro miembro de la familia. Ante eso, ¿qué es lo que queda? Renuncio, señores. Déjense sin ver cine y renuncienle a estas plataformas y a todas estas cosas. Porque es la forma de evitar estos aumentos desmedidos. Y en estos aumentos, no nos engañemos, hay un porcentaje altísimo de impuesto país. Obvio. Que es impuesto que nos pone el Estado Nacional a todos. Estás pagando un dólar de 1.350 pesos. Si DirecTV le aumentó mucho, si Netflix le aumentó mucho, renuncie. Trate de ver plataformas gratis. Es esto. Es la única forma de evitar estos aumentos que los pagamos entre todos. El tema es que nosotros no podemos intervenir cuando somos esclavos de una prepaga porque está en juego nuestra salud. No podemos irnos a otra prepaga porque por una cuestión de edad o de cómo lo llegado. A los 30 años se desesperan por tenerlo de afiliado a cualquiera. Claro. Mayores de 60, de 50, te digo, ya está complicado. Bueno, entonces, hay sectores que sí, que tener, la única defensa que queda es la protesta. Y me parece bien que la gente esté protestando, que esto siga así, de este modo, ¿no? Bueno, otros títulos, Juanca. Bueno, hay muchos comentarios en el Poder Judicial. Primero porque el Fiscal General de la Corte está criticando lo que son las oficinas judiciales de gestión. Pero ahora se sumó un grupo de abogados con muchos años de profesión, en donde le han presentado al Foro de Abogados una nota pidiendo una asamblea extraordinaria y tratar este tema. Se quejan principalmente que dicen que hoy los fallos no lo hacen los jueces, sino se lo hace esta oficina de gestión, y que en esta oficina trabajan abogados y gente que no es abogada, con lo cual se estaría incumpliendo con los códigos procesales. No llego a entender, ¿eh? No falla el juez pone la firma. Es lo que dice en la nota, que sí. En estas oficinas de gestión ya le llegan todo servido al juez. Hay, ojo, el juez puede decir, no me gusta y no lo firmo. O puede decir, hago la plancha y es más fácil firmar, no trabajo mucho y me lo hace toda la oficina de gestión. Pero aparte le dicen, tenés tantas audiencias, tenés tantas cosas que firmar, tenés todo. Entonces, casi el juez hoy es un escribano. Bueno. ¿Qué? Según lo que dicen los abogados. Patricia Moreno. Vamos a destacar que hoy el titular de Hidráulica notificó a las personas que habían encontrado que cumplían tareas en el mismo horario que debían estar en la repartición, dando clases o atendiendo otra actividad. Estas personas, le dijo Kulicheski, van a tener que devolver las horas que no trabajaron donde debían estar. Dijo que realmente es la forma que han encontrado para que estas personas reintegren, debido a que son personal de planta. Y además reconoció que falta personal porque hay una planta permanente añosa, pero que también tienen este otro inconveniente de personas que iban y no cumplían horario o que no tenían tareas. Y también notificó que la deuda de los regantes con Hidráulica sube a 2.000 millones. Está bien. Bueno, Joana. Sí.
Un dirigente mendocino tuvo la estúpida idea, porque no queda otra palabra, que hacer una broma y hacer que cerrara el aeropuerto de Mendoza. Estamos hablando de Omar Esperduti. Omar es el presidente de la Liga Mendocina y estaba acompañando a la delegación de Deportivo Maipú, que se dirigía hacia San Luis para jugar un partido, y no tuvo la brillante idea de decir la palabra bomba, y se tuvo que activar todo el protocolo requerido. La cosa es que durante una hora el aeropuerto estuvo cerrado, los vuelos que llegaban a Mendoza tuvieron que dirigirlos para Córdoba. Obviamente el dirigente no pudo tomar el avión ni acompañar a la delegación. Y después, lo más preocupante es que obviamente no estuvo detenido ni nada. Se verá más adelante si la aerolínea o el mismo aeropuerto toma alguna, alguna demanda. Pero sí, después salió a los diarios a decir si tenía una bomba. Y era que mi hijo iba a jugar en Deportivo Maipú. Qué bromita, ¿no? Yo digo que es complicado porque te puede decir después la aerolínea no vuela más con nosotros. Se te complica. Bueno. ¿Vos sabés que hay medicamentos que han bajado drásticamente de precios? ¿A dónde? Mirá, hay un medicamento que se compraba en el mes de diciembre, se gastaba 4 millones y ahora se gastaba 14 millones. Ese mismo medicamento vale 4. Exactamente. ¿Cómo es el tema, Patricia? Exactamente. Hoy el titular de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, dijo que bueno, en este ordenamiento y porque las cuentas ya no dan, comenzaron a abrir a más prestadoras farmacéuticas con compulsa de precios los medicamentos. Y ahí se encontraron que un medicamento oncológico que se había comprado a 14 millones, que solamente que en ese tiempo había nada más que 3 farmacéuticas que podían participar, al abrirlo se encontraron que una farmacéutica les daba el mismo remedio de la misma calidad 4 meses después a solo 4 millones de pesos. O sea que esos 14 millones, si hubieran tenido los aumentos 180% que han tenido, hoy valdría 40 millones de pesos. Claro. Y se puede comprar a 4. No, ahí hay que sacar las cuentas y apuntar el lápiz porque algo no estuvo bien. O sea, 4 millones, hay 10 millones de diferencia en un medicamento. No, 10 más inflación. Claro. Así que han empezado a revisar todas las cuentas porque dicen que ya llevan ahorrados 1.500 millones en situaciones similares. Bueno, pero acá hay un problema. Si esto se dice, y es nada más que para amargarnos algunos, no tiene sentido. Esto se dice, y se dice, ¿cuál es el nombre de la farmacia que lo vendía? ¿O del laboratorio que lo vendía? El funcionario que lo compraba cambia. Yo al creo menos, que falta información, ¿no? Al menos sacarlo de prestador. Sí, no, y además... Una sanción, ya que si la justicia no va a investigar, al menos sacarlo como prestador, que no sea más prestador del Estado. El mismo director de la Obra Social dijo acá que alguien, por auditar unas cuentas, cobraba más de 20 millones de pesos por mes. Y había tres auditorías. Y lo dijo acá anoche, anteanoche, el ministro de Salud. Esto, Fasoli dijo, es la gestión anterior, que tenía nada más que 3 farmacéuticas que trabajaban con la Obra Social y una de ellas cobró 14 millones. Esto es lo que votó la gente, ¿se dan cuenta? Pero falta la otra parte, que se diga quiénes son. No, y además que cualquier afiliado que haya tenido un problema, que no le hayan dado un medicamento, porque era muy caro, si las compras se hacían así, quizás hubiese obtenido ese medicamento porque tenía un precio menor. Yo creo que ahí van a tener que empezar a investigar y a auditar y que el que era responsable a rendir cuentas. Fíjese que en un solo medicamento valía tanto como la participación, lo que quedó debiendo San Juan en la Feria del Libro en Buenos Aires. Que aparte la Feria del Libro, digámoslo claramente, también es un curro. Es un curro de una empresa que lo organiza y cobra por los stands muy caro. 68 millones valía el del año pasado. 68 millones costaba, ¿hace cuánto? El año pasado, la edición. El año pasado, el stand de San Juan, 68 millones. Quedaron debiendo 10 millones, entonces eligieron ustedes no participan. Claro, además eso no es nada, hay que contar todo lo que movía la delegación en armado, la logística, la comida, los hoteles y demás. Entonces, ¿cómo ha quedado ese saldito, esa deuda de 10 millones? Ya no pueden participar. Van a ir bibliotecas populares a las que les van a ayudar 2 representantes de cultura de la provincia que van a poder comprar algunos libritos, pero nada más. Qué suerte que tienen alguno o no. Parece una mueca del destino. La denuncia de Jorge Lanata contra Javier Milei, porque Javier Milei dijo que Lanata estaba ensobrado, Lanata le ha hecho un juicio por injuria, cayó en el juez Lijo. ¿Quién es el juez Lijo?
es el juez que es candidato del presidente para integrar la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, dijo, tiene un problema. No importa lo que haga, lo van a criticar. Porque dice, miren, yo no acepto la causa porque no quiere tal cosa. Yo acepto la causa y estoy a favor de mi ley, lo van a criticar. Está en contra, lo van a criticar. Dijo, lo que haga, lo van a criticar. Yo creo que sí, que no le conviene al hijo en este momento esta causa. Es lo peor que le puede haber pasado, esta causa. Es así. Bueno, aprovechemos que está acá Caselles. Un hacker sacó 34 millones de la cuenta bancaria de un empresario del transporte. ¿Transporte de pasajeros o de carga? No, un transporte de carga, es una del Banco San Juan, una cuenta bancaria. 34 millones. Que eso es lo que puede haberlo salvado porque lo ha paralizado la cuenta. Sí. ¿Es fácil hackear una cuenta bancaria? Mira, es más fácil hacer ingeniería social. Saber tus claves, saber cómo te mueves, dónde las guardás. Porque de nada sirve ser el hacker más hacker de todos. Y de repente anotás en un papelito, en el colchón, las claves del home banking. Entonces también hay que tener en cuenta que hay protocolos de seguridad donde hoy las aplicaciones te piden token de segundo factor, te piden verificación de dos pasos, un código externo, te pueden mandar un SMS. Si ya tenés acceso a toda esa información, sos dueño de la cuenta. Nadie puede saber si no sos vos. Claro, lo que pasa es que cualquiera... Si no es contra el banco... Si no es contra el titular contra de la persona. Claro. El problema nuestro es que tenemos hoy, por diferentes motivos, 15, 20 cuentas. Cada una tiene una clave distinta. Si no la anotamos, no lo podemos y recordar. Y te la piden que la cambies cada Y para colmo, existen gestores de contraseñas donde vos almacenas las claves ahí, pero también han sufrido filtraciones. Así que... Siempre que existe alguna de estas cosas hay que cambiar todo. Cada vez somos más vulnerables. Sí, lo que pasa es que cada vez hay más sistemas, hay más gente involucrada, hay más procesos y siempre están... Y cada vez la plata está más digitalizada también, ya es poco el efectivo que se maneja. Sí, pero sobre todo de la plata. La información de tener en una aplicación en el teléfono un token, que solamente puede estar funcionando en un solo teléfono, ya es inconveniente para uno. Porque, no, que se me perdió el teléfono. No puedes acceder más a la cuenta bancaria, no puedes transferir más. No, bueno, voy a usar Mercado Pago. Mercado Pago es mucho más sencillo de utilizar. No te pide token, pero también es más inseguro. Entonces tenés esas dos caras de la moneda. Facundo, explícanos un poquito qué ha pasado con las licencias de conducir. Son 65 millones de licencias. Vamos al revés. ¿Qué te piden, volviendo al tema de estas billeteras virtuales, qué te pide una billetera virtual para hacerte una cuenta? Una foto del frente del DNI, reconocimiento facial. O sea que con esta filtración ya tienen el reconocimiento facial de todos. Y si no, ya tienen el dedo. Aún peor, la firma. Hay algunos modelos de carnet de conducir que tienen firma. El domicilio. El domicilio. Empiezan a sumar. Hasta grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Empiezan a sumar puntos de voz y te pueden decir: yo soy del banco del RH negativo. Te llamo porque ha surgido ahora que vos sos del RH negativo. Te pido que, por favor, para acreditar tu identidad, nos transfieras esta cuenta. Después te pasamos la credencial, por ejemplo. Miles. Así como hay personas en el mundo, hay distintos tipos de estafa. Es decir, que esta cuenta que se ha hackeado y que es dato sensible del carnet, es mucha información para el que puede hacer este tipo de estafa. Sí, y vos sabés qué es lo que me indigna en realidad, que en Twitter o en X... salió hablando la Agencia Nacional de Seguridad Vial diciendo que no había tal filtración, que era mentira. Que si hubiese habido una filtración de este tipo, se hubiesen dado cuenta. No se habían dado cuenta. El problema es que no se han dado cuenta. ¿Te das cuenta? O sea, increíblemente, internamente en la agencia, nadie se dio cuenta que esto estaba pasando. Pasó lo mismo el año pasado con PAMI. Y en el 2021 con el RENAPER. Que es aún más grave. Y que gastan millones en defensa. Sí. Pero aún así yo creo que la defensa no tiene mucho sentido si no se hacen auditorías. La ciberseguridad tiene que ser algo que se piense desde el momento cero de desarrollar un sistema. No puedes pensar un sistema y después pensarle cómo lo vas a securizar. No, no, yo quiero guardar los DNI. Bueno, pero después me fijo cómo hacerlo seguro. Funciona así. Tenés que pensar cómo lo puedes hacer seguro y en base a la seguridad, qué protocolos abrís, ¿no? Y por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Congreso, aprobó que una buena medida, toda tu información médica ahora es accesible. Pero también
si los hackean, uno dice, tienen información muy sensible de cada uno. También pasó hace muy poco tiempo acá que hackearon la aplicación de Ciudadano Digital. Sí. Se llevaron toda la información de Ciudadano Digital. Se llevaron información del Poder Judicial. Ahora, ¿quién puede estar detrás de esto? Porque no es simplemente un chico que... No, para nada. Acá son esto, bandas. Esto, al nivel de hacking, esto genera un desafío. ¿Cuál es el desafío del hacker? ¿O para qué vive el hacker? No vive para hacer plata, no vive para hacer negocios. El tipo lo único que quiere es resolver desafíos. Y el desafío era hackear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hackear el gobierno, el Congreso, alguna cosa. Por un desafío personal. Pero independientemente de eso, después él dijo que pedía $3,000. Bueno, sí, después viene el negocio. Pero yo creo que $3,000 a cada cuenta le puede pedir. Creo que había en la Deep Web, se estaba ofreciendo a $5,000 un dump, o sea, un parcial de la base de datos, la información total a $40,000 y una prueba, por ejemplo, vos le podías pedir el nombre de 3, 4, 5 personas y te pedían unos cientos para probar que ellos tienen la información. Porque ¿cómo sabes si tiene la información? Y se la podés vender a mucha gente al mismo tiempo. Y claro, ahí es donde viene porque el negocio. Nada más que una copia. Claro, eso empieza a trabajar en una agencia o en una empresa que se llaman data brokers. Básicamente estos data brokers son agentes que están en las oscuridades del internet administrando información. Compran y venden info. Entonces compran base de datos completa y las venden. Por ahí capaz que a vos, Juan Carlos, te hace falta el nombre. Con el nombre ya tenés tu estafa perfecta. O capaz que te hace falta el grupo sanguíneo. Entonces, toda esa información te la venden. ¿Alguna vez entraste a la Deep Web? No específicamente para eso, sí por curiosidad, para entender cómo funcionaba. ¿No te da miedo estar ahí? No, porque inherentemente de fondo es un navegador web. No. Al mismo tiempo entras en la CIA que te empieza a investigar por qué has entrado. Sí, vale. A ver, ¿qué tal Facundo Caselles? ¿Por qué está metiéndose acá? A mí me pasó que lo más raro que había era que un router que teníamos en casa, que compré en China, cuando entramos al home banking del Banco San Juan, se reiniciaba. Solo en el home banking del Banco San Juan. Entraba al home banking, se reiniciaba el teléfono, el router, y se quedaba sin internet unos minutos. Yo lo compré en la fábrica en China porque era un experimento para mi empresa, porque lo habíamos comprado, era barato, extremadamente barato. Después los chinos me mandaron otro software que lo arreglaba. ¿Qué hacía eso por atrás? ¿Por qué se reiniciaba cuando entraba a la página del Banco San Juan? Bueno, pero dicen que acá en la Deep Web hay toda clase de ofertas, ¿no? Sí. Desde matar a una persona en vivo. Pero es muy difícil de buscar. Hasta, ¿sí? No tienen un buscador como Google, donde vos entras y decís, comprar perros dálmata. No existe. No. Tenés que saber a dónde tenés que entrar, a quién le tenés que preguntar. Necesito un sicario. Claro, yo imagino que ese servicio existe. Pero aparte está lleno de estafadores que el que no sabe y entra ahí puede pasar mal. No, claro. O sea, te tenés que cubrir de varias cosas, no solamente de saber cómo llegar. Pero dicen que esto sigue existiendo porque le conviene a los servicios de información de alguna potencia. Y probablemente. Ahí anticipan muchas de las cosas que pasan. Bueno, esta semana salió un artículo, creo que era en la BBC, de ofertas de trabajo que había en un país de Asia. Cuando vos llegabas ahí, te mandaban a otro país como trabajador esclavo de hacker. Y hasta que no pagabas un rescate, vos trabajabas muchas horas por día estafando gente en todo el mundo. Cuando claro. Uno cree que esto es algo de alguien en casa, son organizaciones internacionales, entre otras cuestiones, dicen que Corea del Norte tiene todo un ejército de hackers viendo dónde pueden sacar dinero. Sí, pero sin irte tan al extremo de organizaciones ya casi paramilitares o militares que ya trabajan a otro nivel, tenés call centers dedicados a la estafa. Hay un youtuber muy famoso que se llama Mark Rober que hace estafas a call centers de estafas en la India. Entonces tenés mucho, en Estados Unidos pasa mucho esto, que les llaman por teléfono de la India por cuestiones horarias, me imagino, y por conveniencia económica, y les hacen estafa del cuento del tío, sí. distintas cosas. Y lograron bajar a los tiros, es increíble. Patricia Moreno, la tarifa de luz o de electricidad en San Juan, ¿es de las baratas o de las caras? Yo creo que de las caras. ¿Quiere que le cuente la Universidad Nacional de San Juan? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? Le llegó a 67 millones de pesos. ¿67 millones? Sí. La del agua, 58 millones. Esta le salió barata. ¿Pero cómo? ¿El agua casi como...? Ah, porque seguramente cobran... En las universidades, claro. Y esta es la del gas, le salió más barata, 6 millones, pero estamos en verano todavía.
Está bien. Pero ¿cuál, en un ranking nacional? ¿Cómo está? El ranking nacional es más barato. Es más caro. La de San Juan está entre las cuatro más caras del país. Entre las cuatro más claro, caras. Claro, la tercera. Con lo cual, la verdad, es importante, es importante que haya un precio justo. Pero cuando vos decís, capaz que nos convendría de las provincias que pagan menos. Es decir, La Rioja paga muchísimo menos que San Juan, la que menos paga en el país. Mendoza es la que más paga. Pero lo que no puede haber es tanta diferencia. ¿Qué se hace con qué va a hacer la universidad que tiene que pagar, supongamos, 150 millones ya? No, el problema es que el presupuesto son 250 millones y necesita 500 para pagar nada más que el servicio. Bueno, la cuestión, la semana que viene hay una jornada. Una convocatoria donde está convocando el propio rector. Pero aquí hay dos cuestiones diferentes. Una, protestar, sí, que está bien. La otra es, si desde el gobierno nacional ni siquiera atienden a las universidades de todo el país, ¿qué vas a hacer? Porque tenés dos opciones. O cerrás o haces cierre drástico de presupuesto. Es decir, en una empresa privada tendrías que ir a convocatoria y despedir el 90% de los empleados. Sí. La universidad no puede hacerlo, ¿pero qué va a hacer? Bueno, yo te cuento. Va a esperar mayo y va a cerrar y no hay ningún alumno con clase. Entonces, ¿para qué van a cobrar sueldo después los docentes? Claro, pero por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires hoy ha hecho un abrazo simbólico y una marcha. Y contaban que la Universidad de Medicina de la UBA tiene 17 pisos. Para el ahorro energético ocupan la parte baja, a partir de las 6 de la tarde apagan todas las luces, no funcionan los ascensores. Los chicos llevan una botella con agua porque les han cortado el servicio de agua. Esa es la Universidad de Buenos Aires. Imagínate que tengan que subir 17 pisos. Y contaba un chico, dice, yo tengo la materia anatomía patológica en el tercero. En el quinto tenía otra materia y forense tenía en el piso 17. Dice que se lo pasaba corriendo. Y menos mal que puede correr. Sí, qué joven. Conmigo no cuenten. Qué joven, porque el otro no llega. Abandono la UBA, no. Y estamos hablando de una universidad catalogada entre las mejores de Latinoamérica. Sí, está dentro de las 100 mejores. Sí. Bueno, anunciamos al menos, lo liberamos a Facundo y anunciamos el título de la Cámara de Expendedores. Sí, Miguel Coruso, queríamos que nos explicara, por un lado, si el precio del combustible, después que muchos habló de la necesidad de ir incrementándolo, ha llegado a un nivel aceptable o las empresas petroleras todavía piden más. Y lo segundo tiene que ver con la cantidad de consumo que hay en San Juan. Si este aumento se ha visto en la cantidad que se vende o no. Bueno, muy bien. El tema del combustible, si bien venimos sufriendo aumentos también, que nosotros estamos convencidos que todos los aumentos del combustible desalientan el consumo. Esa tonada es cordobesa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo llega presidente de la Cámara de Expendedores de San Juan en Córdoba? Bueno, son muchos años. Yo viviendo en San Juan, en una empresa familiar, bueno, decidí entrar a la Cámara. Con un cambio generacional después que hubo de la pandemia, se vio un cambio muy fuerte generacional en la mesa y bueno, decidí tomar la posta y enfrentar este nuevo desafío para mí en lo personal. Linda época te toca. Me tocó una muy linda época de asumir con un desabastecimiento a nivel nacional y después aumentos constantes del combustible. Pero bueno, estamos acostumbrados, nosotros decimos que la estación de servicio es un ser viviente que está 24 horas, los 365 días del año, estamos acostumbrados a manejar un ritmo bastante intenso. Con el tema de los aumentos, volviendo al precio del combustible, si bien nosotros estamos sufriendo aumentos ya programados, está bien, por la actualización del impuesto interno al combustible, que no se actualizaba el año 2021 cuando se decidió congelar los precios, se decidió bueno, hacerlo escalonadamente para que impacte menos en el bolsillo de la gente y en la inflación. Nosotros, según datos que tenemos de la compañía, todavía queda un porcentaje de actualización por el IPOR parity a nivel internacional, el barril de petróleo a nivel internacional. Y bueno, también tenemos que ver otro de los ejes del precio, que es el dólar, cómo va a ir moviéndose y va a haber una estrategia seguramente, y hay hoy en día una estrategia de cómo enfrentar este mercado y cómo va a ser la competencia ante distintas petroleras, obviamente, ¿no? Caruso, cuando yo echo un litro de combustible al auto, ¿cuánto le echo de combustible y cuánto de impuesto? Bueno, en la actualidad estamos hablando aproximadamente de
un 18% del precio. 18% del precio. ¿Los impuestos? Neto, ¿no? El impuesto. El impuesto, hablaban del 58%. Bueno, el 58% es, si estamos hablando de los impuestos internos, el, no, 18, del total. El total, bueno, sí, llevamos un porcentaje muy grande. 58%. Precio, sí, aproximadamente. Hoy no lo tengo muy definido con los últimos aumentos del impuesto interno, pero sí más. O sea que cada vez que nos aumentan el precio de la nafta nos están pegando un impuestazo tremendo. Bueno, actualmente venimos de ya de 3 meses aumentando el impuesto interno. Por eso el incremento, digamos, aumenta el impuesto interno e impacta directo en los precios del combustible, obviamente que lo pagamos entre todos, ¿no? Te hago otra pregunta. La gente no echa nafta a lo mejor al auto, pero ¿aumenta la cantidad de motos o bicicletas o transporte público? Lo que hemos notado, y bueno, nosotros estamos siempre tratando de ver más en esta época cuando se libera el precio del combustible y empieza la competencia. Empezamos a ver las transacciones que se hacen en las estaciones de servicio, que creció mucho, pero el volumen de carga es muy bajo, ¿está bien? Los hábitos de la gente ha cambiado, ¿está bien? Cuando un combustible que teníamos hace 5 meses atrás valía 280 pesos, hoy estábamos casi 1000 pesos de la nafta super, se vio una gran diferencia, una mutación a los combustibles comunes y las transacciones mucho más bajas de las que veníamos, sí, manejando. Hay gente, ¿no?, que te dice, echame 2000 pesos. Además de que hay gente que dice, echame 2000 pesos, hoy ando con 2000 pesos, mañana veo si salgo y vuelvo a echar 2000 pesos o no. Y también se ha dado que mucha gente que le echaba Infinia ha decidido súper. Yo, a Diego. Bueno, ahí tenemos un dilema, digamos, entre nafta y gasoil. El auto naftero o el motor naftero lo permite hacer, el gasolero no, porque hoy tenemos una tecnología Euro 5 que exige el fabricante y la automotriz, por una durabilidad del motor, ¿no?, echar un euro, un gasoil euro, un gasoil premium, que no puede mutarse al gasoil común o el económico, ¿no? Si antes el auto gasolero era gasolero, ahora es más caro que la nafta. Exactamente, hoy cambió. Hemos cambiado eso también. Que también tenía cierta lógica, que el campo pagara un gasoil más barato era lógico, pero para el auto de calle era la nafta. Pero eso se fue, muchos años fue al revés. Digo, lo que va a pasar hoy, uno de las fuentes, sobre todo salir un poco de la ciudad, y es la gente que viene con una camioneta y carga el tambor porque tiene un pozo que lo tiene que hacer funcionar. Yo no sé, entre echarle nafta al que trabaja explosión y poner el que tiene energía eléctrica, que es lo que es más barato. Pero ya debe estar por ahí, ¿no? Es que también aumentó mucho. Aumentó todo. Ahí sumo algo que es muy importante y hoy estamos en San Juan. Yo creo que debemos mutar a la energía renovable y a poner paneles solares. También. Y de hecho de la cámara vamos a pechar lo que más podamos para poder fomentar. Pero el problema es que haces de noche. Sí, hoy en día los pozos lo podemos hacer andar de día, ¿no? El sistema te permite en donde vos no dejás de tener el de energía. Entonces, cuando vos consumís más... Serían híbridos. Cuando consumís más energía que lo que vos producís, ocupás el que te da energía San Juan en este caso. Sí. Cuando vos tenés de sobra, lo entregás ahí. ¿Cuál es el tema? Que no son las mismas reglas de juego. Entonces, los productores de paneles solares se quejan y te dicen... Cuando yo compro energía me la das a tal precio y cuando yo te vendo es mucho menos. Claro. Entonces quieren que equiparen. La última de mi parte. ¿Qué va a pasar con el servicio nocturno? ¿Lo pueden seguir manteniendo o no? Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo. Todavía no se está tocando nada de ese tema. Si bien es lógico, nosotros tenemos una disminución del 25% de la venta. No necesitamos un equipo... El mismo equipo cuando vendíamos el 100% de nuestro punto de equilibrio. Si bien nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos, hemos llegado a hacer las paritarias correspondientes y tratar de llegar a la inflación con todos los salarios, yo creo que un operario de playa, nosotros lo consideramos una persona profesional, nos lleva mucho tiempo capacitarlo y mucho dinero capacitar a esa persona, entonces lo último que tratamos de hacer siempre es sacarnos de la empresa un operario ya capacitado, ¿no? Aparte que por un motivo de seguridad ciudadana también es importante que estén.
Es un impacto muy fuerte las estaciones de servicio sí. en el turno la noche. Uno ya tiene en la cabeza programado de que vengo en la noche, el lugar seguro, busco una estación de servicio donde voy a tener, además de servicio, alguien siempre permanente ahí donde me pueda ver o auxiliar. Los que han cerrado ¿no? Ya no abren 24 horas el tractor, el almacén que está junto con la estación. Exactamente. Hoy, bueno, la tienda está cerrada, no daban los números, era una realidad. La tienda de noche durante la semana no vendía absolutamente nada, más que cigarrillos, que volvemos al tema de los impuestos y eso mucho más fuerte. Se decidió cerrar y bueno, la plaza sigue funcionando y hay algunos de los operadores donde tienen alguna venta de gaseosa y demás fuera en la plaza como para paliar un poquito el tema de que está cerrada la tienda. Bueno, muy bien, muchas gracias a los dos. ¿Cuál es el tema que viene? Vamos a hablar del superclásico. Vamos a hablar del campo de juego, que dicen que no está del todo bien, otros dicen que va a estar bien. Sí, hay un especialista en campo de juego. Hay un especialista en ese tema. Y vamos a hablar de diferentes cuestiones. Entre otras cosas, va a haber un superclásico con las dos hinchadas. Algo que no se ve. Yo me acuerdo la última. Tomar como cargada, ¿no? No, pero yo me acuerdo de la última. Que, pero no fue en Argentina. Por eso, no importa, pero fue la última vez que hubo dos hinchadas juntas. Por cábala tendría que darse el mismo resultado. Esperemos. Bueno, vamos a hablar del superclásico. Está con nosotros Martín Méndez, Tonchi Méndez, que le agradecemos a toda la producción de Buenas Noches, Buenos Días, Gustavo Toledano, para que nos permitiera estar con Tonchi ahora. También está Walter Cavalli, jefe de deportes de Diario de Cuyo, y nos acompaña Luis Ochoa. Luis es encargado de las canchas de hace muchísimos años. Hoy está en las canchas de la Liga Profesional. Sí, exactamente, en la DEP. Ahora diferente tema, pero le parece bien que empecemos porque uno ve la cancha del Estadio de Córdoba, sí. Que después de la cancha de River dicen que es la que tiene más capacidad, que tiene creo que algo así de 55.000 personas, pero el campo de juego se ve feo. ¿Esto por qué lo que es? Y bueno, hoy por hoy lo que pasa es que al hacer una siembra tan cerca al partido, los trabajos para hacer la siembra hay que pasar una máquina que lo tiene que dañar al pasto. Por eso son las rayas que se ven. Ya habían puesto fotos nuevas. No sé si estará una foto de vieja, digamos, del estadio con el pasto perfecto. Pero habían fotos del pasto de ahora que estaba bastante complicado. Claro, lo que pasa es que está muy cerca al día del partido. Pero digamos, ¿cuántas veces se siembra al año? Y las veces que sean necesarias por según la cantidad de horas que tenga de uso la cancha. Claro. Pero lo normal es una vez al año y de ahí ir arreglando los lugares donde se pisó, hubo mucha agua, esas cosas, nada más. Uh-huh. Y dentro de esto, ahí está una foto de lo que se ve un poco lo que es. Ahí se notable mejora. Sí. El pasto con el clima que tenemos ahora, en donde todavía hay calor, ¿hay mucha diferencia día a día cuando pasa esto? En sí, en la época de siembra es esta. Desde el primero de abril, lo ideal es hasta fin de mes, ¿no es cierto? Es decir, desde lo técnico han hecho lo correcto en Córdoba. No, sí, dan como todo, como San Martín, que ha sembrado hace poco, es la época donde se siembra el yaigrás. Perdón, ¿y sí. ¿Cuánto es el periodo de que para que esté bien el terreno del juego? Y como mínimo necesita 15 días. Como mínimo para que se agarre. Claro, lo que pasa es que al mover tanto, pasar una máquina vertical, se llama, que va cortando el estolón de lo viejo, es decir, del pasto que está, se daña y bueno, y todo eso, ¿por qué? Porque al romper, para que la semilla llegue a la tierra, porque si hay mucho pasto, la semilla queda en el aire. Por más que se tape, no es igual que ya una semilla que ya llegó a la tierra, ya sabe que es una germinación. Para entender un poquito, usted le dice, bueno, hay que hacer de cero una cancha de fútbol profesional. ¿Cómo es este tema? ¿Se puede hacer sobre arena, sobre tierra? ¿Qué es lo que va abajo del pasto? ¿Qué es lo que es lo mejor? Hoy por hoy, bueno, nosotros, es decir, mi parte, ¿no es cierto? Que yo he trabajado acá en San Juan, es muy diferente en Buenos Aires, por el tema de la lluvia, que se prepara de otra forma. No tiene que drenar más. Exactamente. Pero acá, nivelando un buen terreno,
moviendo la tierra unos 5 a 7 centímetros. Después de la siembra se tapa, obviamente, con arena. Arena, no tierra. Tierra arenosa, tierra de embanque de río. Que se trae de Albardón, de San Martín, de esos lugares donde hay, que todavía queda. Porque ahora con la lluvia hay poca, poca arena, no se junta como antes. Pero lo más de una cancha es arar acá, en nuestro clima. Sí, 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 sí. Claro. No es el clima de Buenos Aires, incluso Córdoba, es un clima más húmedo, más lluvioso, claro. Que para de mi forma es más complicado mantener una cancha así. ¿Por qué? En esos lugares, por las lluvias. Por las lluvias. Por las lluvias. Se daña la cancha un montón. Es diferente, nosotros acá el trabajo más para un canchero que mantiene una cancha es el verano, que la tiene que cuidar con mucha agua. Pero aparte de, me imagino que deben regar en el momento en que no dé el sol para que no queme el pasto. Sí, está eso de que se llega. Yo he trabajado un tiempo, bueno, bastante tiempo en San Martín y yo normalmente yo mantenía la cancha después que terminaba la práctica en la mañana. Ajá. Arrancaba a las 12, 12 y media y ahí hacía mi trabajo y ya para dejar la cancha para el otro día en la mañana ya lista para que vuelvan a entrenar. Está bien. Si llueve el domingo, porque se habla que llovería justo en el horario, ¿no es cierto? Sí, aparentemente sí. Sí, sí, dijeron que sí. Hay pronóstico. Eso es peor todavía. Sí, sí. Porque aunque no llueva, la cancha ahora está muy esponjosa, está muy blanda. Muy blandita además. Pero la lluvia va a ser algo... Lo que sí, de lo poco, es decir, de lo que he visto de la cancha, el día que pase, el día que va a ir mejorando el verde, porque el Yairás crece muy rápido. Y más los días que van a tener, va a haber un día de 30 grados que he visto, y después el otro de 20 y pico, 28, 27, eso ayuda un montón. ¿Hay, es mito, es verdad que se pinta la cancha cuando está muy amarillo el pasto? Sí, sí, viene un líquido que... Sí, es un líquido. Está verde. Sí. Sí, que ayuda, pero no sé en este caso si no va a tener sentido para mi punto de vista. Porque el verde va, la cancha... Va a estar verde. Va a estar verde, lo que sí va a estar blanda, muy blanda, de mi opinión, ¿no es cierto? ¿Ustedes que saben, tapones altos o tapones...? Y pareja la cancha, y porque sí, yo creo sí. Que es más complicado que la cancha no tenga pozos, no tenga desniveles, ¿cierto? Que por más que esté húmeda, que esté blanda, sea toda pareja. Es que ese trabajo ya han hecho. Bien. Hoy... Porque ha tenido sus pozos la cancha y le han echado a algunos lugares arena como para dejarla totalmente nivelada. Claro. Lo que pasa es que los tiempos son muy... Este escenario iba a ser la resiembra, iba a empezar la semana pasada, entre miércoles, jueves de la semana pasada. Pero especularon con que el partido de Instituto River podría jugarse acá. Cuando definieron que iba a ser en Alta Córdoba, dijeron, bueno, no, empezamos rápidamente. Por eso... han acelerado un poco los tiempos, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Dicen, estuve viendo una nota al canchero de ahí, del Estadio Kempes, que llegaría entre 7 y 8 puntos el campo claro, de juego. Claro, dijo un ingeniero agrónomo. Agrónomo dijo exactamente. Que lo ideal era, lo que acaba de decir usted, en unos 15 días. Exactamente. Pero que se había, ahora, sabiendo esto, que tenía el cuerpo que arriba, lo han hecho, tratado de hacer en 9-10 días. Dice, si a mí me dicen que dentro de 15 días se juega, la cancha va a estar perfecta. 10 puntos. Hoy, claro. No. ¿Y va a haber que empezar de nuevo todo o no? No. Se va a arreglar, obviamente, los pisotones, porque donde pisa el jugador deja su huella, pero no. Un arreglo, obviamente. Lo que pasa es que uno en la cancha... antes de jugar, donde se hace el dibujo, el peinado que sería de la cancha, se pasa un rodillo. Y normalmente las canchas buenas son blanditas, así que el rodillo deja todo claro. De nuevo parejito. Entonces, vos sacaste la cuenta, ¿cuánto cuesta irse a sí, ver el partido? Sí, hicimos si el uno informe. Se consigue entrar, que sería imposible, pero ponele que alguien consiga entrar. Bien, buenas noches, buenos días. Y sí, el informe que elaboramos anoche era con un cálculo de unos 20.000 pesos la entrada, ¿no? A eso agregale ahora 25.000 pesos más, porque para no socios
45.000, pero como charlábamos recién fuera de cámara, es muy difícil conseguir una entrada si no sos socio de Boca o de River. Tenés que ser socio y si sos socio en Buenos Aires, mejor, ¿no? Claro. El informe que nosotros hicimos nos da aproximadamente unos 100.000 pesos, ¿no? Con trasladarse ida y vuelta hasta Córdoba, con la comida, un desayuno, un almuerzo, una cena austera, un sanguchito, un chori a la salida de la cancha, el taxi ida y vuelta, y si querés alojarte en un hotel 3 estrellas, más o menos 30.000 pesos la noche para 2 personas, va a andar por ahí, rondando los 100, 110 mil pesos aproximadamente. Yo te digo, el problema es que está todo caro y bolsillos muy flacos, pero un espectáculo de un River Boca, $100, no es caro. No, teniendo en cuenta que es uno de los espectáculos que más atrae en el mundo. Por eso, ¿no? Está dentro de los espectáculos deportivos. En realidad es él, no quiero herir susceptibilidades, pero es el Boca River en la Bombonera, ¿no? Está bien. Ese es el... A mí me gusta el River pero... Boca en Real Madrid. Pero bueno, son gustos, nada está, más. Bueno. No bien, ahí bien, buen ese contragolpe. Pero está bien, está bien. Está dentro. Vamos a poner Boca River, River Boca para que nadie quede enojado. Y es uno de los espectáculos que más atrae en el mundo, desde el punto de vista social también, ¿no? Entonces, ha venido mucha gente, inclusive de afuera. Pero vamos a ver si está y va a comenzar esto de la reventa de entradas y todo eso. Se va a ir por las nubes. Sí, señor. Se admira mucho por las hinchadas nuestras. Claro. Somos muy fervorosos los argentinos. Muy pasionales. En el próximo bloque vamos a hablar de eso. Dos hinchadas, River Boca, después de mucho tiempo juntas. Pero antes de ir al corte, a Patricia le vamos a pedir que nos dé alguna otra información. Ustedes están hablando de este superclásico. Yo les voy a dar una noticia que es realmente esencial para esto, pero que va a provocar realmente alguna incomodidad. El asado del superclásico. Y yo les cuento que hoy los distribuidores cárnicos estaban muy preocupados porque el precio de la media res tenía un costo de 1.500.000 pesos. Hoy los distribuidores le dijeron, miren, a partir de la próxima semana van a comenzar, es decir, a partir de mañana para la próxima semana, tienen que confirmar si van a querer la carne para poder distribuirla este fin de semana. ¿Por qué? Porque el precio de la media res aumentó. Iba a rondar casi los 2 millones. Es decir, que las carnicerías chicas que vayan a comprar, muy difícilmente algunos pudieron confirmar que van a recibir la carne. Entonces, este superclásico me parece que asado no hay, vayan buscando una alternativa, será ensalada. Y por otra parte, vamos a indicar también, Juanca, que hoy, a raíz de una situación que se vivió hace poco en el penal, donde un preso terminó quemado, no sabían bien por qué, la familia denunció porque hacía un tiempo que no lo podían ver, este fue llevado al instituto de quemados sin avisarle a la familia. Bueno, este preso ahora se le ha dado el alta y se espera que haga la correspondiente denuncia, porque por un lado la familia dice que hubo otros internos que incendiaron el colchón, otros que sabían los calaboceros lo que estaba pasando y no intervinieron, así que hay otra investigación más en el servicio penitenciario. Seguimos hablando del superclásico, ya hemos hablado con Luis Ochoa, Luis encargado de canchas durante toda su vida, ahora está encargado de las canchas de la Liga Universitaria. Por un lado, Luis, qué tremendo movimiento que tiene la Liga. La Liga de profesionales. Creo que en algunas cosas, hasta más organizada que, no sé si la primera división del fútbol sanjuanino, pero que la segunda división seguro. Y yo digo que hay equipos que quizás tienen técnicos, preparadores físicos, médicos, tienen todo, lo que quizás alguna institución le cuesta un montón llegar a tener eso. Sí. Pero es algo muy decir. Me acompaña también Martín Méndez, Tonchi, y Walter Cavalli. Walter, este es un clásico de hinchadas que le está faltando al fútbol argentino. Lamentablemente uno dice que fue que no haya hinchada y después tenés un San Martín Godoy Cruz que se estiraron con lo que tenían. Con todo, claro. Pero ahora sí van a estar las dos hinchadas. Espero que no haya bancos igual que en la Pedrera. Sí. Estadio, porque dicen que va a haber un pulmón porque han dividido el estadio en dos, las tribunas. Inicialmente le correspondían 3.000 entradas más a River que a Boca por el hecho de que había sido primero, pero después esas 3.000 se las van a quitar a River para hacer ese pulmón que separa la platea de River con la popular de Boca. Ese es el drama. Porque la otra, donde se junta la platea de Boca con la popular de River, hay un espacio entre tribuna y tribuna. Entonces es imposible que se crucen o algo porque son tribunas que están separadas. En cambio, de este lado, no.
están juntos. Claro. Entonces ahí van a hacer un pulmón. Y lleno de policía. Para que, claro, porque para que el Popular de Boca con la platea de River no tenga problemas. Pero qué triste que tengas que hacer. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pero esto empezó, no sé si se acuerdan, con aquel tema que hubo dos muertos en Lanús, en la cancha de Lanús, y ahí dijeron, no hay más hinchadas, y hace cuántos años... Tigre Chacarita, no, perdón, Tigre Nueva Chicago, en una promoción fue. Ah, ¿sí? Sí, en oye, donde Tigre tenía... le gana la promoción a Nueva Chicago, y ahí hubo dos muertos de Tigre. Ah, sí. Fue 2011, en año 2011, sí señor. El año que desciende River y San Martín asciende también claro, por promoción. Claro, con Gimnasia de La Plata, claro, con Gimnasia. Esa promoción la gana San Martín y la gana Tigre también, se la gana Nueva Chicago. Y bueno, una rivalidad, claro, un odio impresionante que se tiene en esas dos hinchadas y lamentablemente pero, hubo dos muertos de Tigre. Fue ahí Walter cuando empieza esto. Se sí, creía que hoy... con Lanús, tenía entendido con Lanús, que había sido sí, en Lanús. Uno ve que pero... no, al no ser partidos más chicos, pero hoy no está preparado el fútbol argentino para las dos hinchadas. Yo creo que no, porque de por sí el argentino, recién lo conversábamos, es más pasional, se toma las cosas de otra manera. Entonces, por ahí, con las pulsaciones al 200%. Pasional, otra cosa es delincuente. Ah, sí, es decir, sí, puesto. El tipo que va con un arma a la cancha, claro, ni claro, siquiera ve el partido. Están en la paravalancha mirando para la tribuna y no están viendo el partido. Un negocio. Claro. Y totalmente, un negocio en donde hay mucha gente interesada que estén esos hinchas. Bueno, todo eso creo que lo van a tener bien en cuenta. Inclusive la salida de Buenos Aires a Córdoba... Uh-huh. A la hinchada de Boca la han mandado, o la van a mandar, por la ruta 8, que hace empalme con la 35, que es por Río Cuarto, y a la de River por la autopista ruta 9, que es por Rosario, ¿cierto? Van a entrar por lados distintos, inclusive al mismo estadio van a entrar por lados distintos. Pero uno no sabe lo que puede pasar dentro de la cancha, lo que vos me estás diciendo. Dicen que pirotecnia no está permitida, sin embargo, hace una semana y media atrás jugó Belgrano y tiraban bengalas sí, por todos lados. En Córdoba está prohibida la pirotecnia, pero había bengalas por todos lados. Es un tema muy duro esto de la seguridad. 1.800 personas va a haber en el tema seguridad, ya sea Policía Federal, Policía de Córdoba, otros miembros de seguridad. Espero que alcance. Porque... Vamos un poquito a lo que va a ser el partido. Creo que por primera vez los dos equipos, más allá de que puede jugar Borja, no juega Borja, pueden ilusionar a sus hinchadas y pueden preocupar a sus hinchas también al mismo tiempo. Claro. Pero no es esa diferencia, porque en los últimos tiempos, por lo general, River siempre llegaba mejor que Boca. Ahora no sé si se da eso. Pero viste que River siempre, teóricamente, llegaba mejor que Boca. Pero no siempre ha ganado River en los últimos partidos. Es decir, no, yo creo que el Superclásico es un partido medio como aparte. Digo, no creo que pesen las estadísticas, ni los números anteriores, ni las preferencias, ni cómo está jugando. Hay una estadística que nos preocupa. Sí, que igual. Que llega a penales. No. Ahí Boca tiene una ventaja. La única vez que Armani atajó un penal, salió campeón Boca. Pues, tío, por ahí Boca... Pero vos lo decís Boca, por Juan... por como hinche River. Por Romero, por Chiquito Romero. Chiquito Romero le saca mucha diferencia a Armani sí, atajando penales. Puede ser, sí, es verdad. Sí, pero, a ver... Y no hay alargue, hay directamente 90 penales, minutos y penales, ¿cierto? Yo creo que River hoy... Digamos, uno es un especialista... A pesar, claro. Atajar penales, si bien durante los 90 minutos están parejos, porque Armani es un gran arquero, pero Armani no es especialista atajando penales. Sí, bueno, pero a veces es relativo, a veces. Hoy el Divo Martínez lo te demostró que es un tipo que ataja penales. Y claro, llevó a su equipo... A clasificar a semifinal atajando dos penales, ¿cierto? Yo coincido con lo que dice Walter en relación a la paridad que hay entre los dos, pero me parece que Boca vino desde en relación al año pasado, vamos a poner que cuando perdió la Copa Libertadores, ¿no? La final, empezó de menor a mayor y la figura más importante que es Cavani ha ido creciendo y River, está con confianza, que tiene dos planteles River, vos decís no juega Borja, está bien, no juega Borja, es el goleador, goleador del campeonato, pero tiene dos planteles River. Me parece que la química... Sí, pero le que falta no, el 9-9, digamos. Pero no tiene la química en general ese plantel con el técnico, me parece, ¿no? Ahí... Lo que pasa es que River, digamos, perdió un Enzo Pérez y se apostaba a Craneviter. Exactamente. Y Craneviter todavía no... como sí, Enzo Pérez, claro. Y De La Cruz
cuando se fue, claro, y se fue Juanfran Quintero, decían, bueno, Lanzini. Y Lanzini es un gran jugador, sí, pero que pero está empezando, no era, recién, claro, a recuperarse. Claro. Y son dos jugadores clave. Pero a la vez de todas maneras, vos sabés que yo tengo la impresión personal que no va a ser distinto este superclásico a los anteriores. A mí me da la sensación que River va a querer tener la pelota, va a hacerse dueño, lo hace siempre, y Boca va a apostar un poco más a la contra, va a apostar un poco más. River ha sido, en los últimos partidos, fíjate vos, fíjate y seguilo, con Rosario Central, con Nacional de Uruguay y con Instituto, ha tenido unos primeros tiempos que ha dominado, pero donde ha encontrado la efectividad han sido los segundos tiempos, claro, ¿cierto? El rival le ha cedido la pelota. Boca lo va a marcar, no le va a ceder tanto la pelota, pero la pelota va a ser exclusiva de River, me parece a mí al principio. Si River tiene efectividad para hacer alguna diferencia, lo puede ganar la partida. Si no la tiene, puede pasar cualquier cosa en el contragolpe. Aparte hay que ver, ¿cómo ven ustedes que River depende mucho de jugadores jóvenes? De ahorita Echeverri, pero jugar el primer clásico no debe ser fácil. Va a incidir, sí, va a incidir, porque es chico. Es chico, las sensaciones que debe sentir un jugador, yo no he jugado un Boca River, un River Boca, pero lo que debe sentir un sí, chico como él, debe ser algo raro, ¿no es? No, pero debe ser fácil. A la vez es un chico que tiene mucha personalidad. Fíjate, el partido en Táchira, en Venezuela, entró en segundo tiempo, claro, y le cambió la cara. Claro. Entonces, está bien, puede ser Táchira un rival menor, pero es Copa Libertadores, ¿no? Y por ahí esa puede ser la impronta que le pongan este superclásico. Lo que pasa es que uno no sabe por dónde va. Claro. Porque vos decís, bueno, ¿quién va a tener la llave para abrir el juego? Y en unos partidos fue Echeverri, y en otros partidos quizás fue otro jugador, y en Boca lo mismo. Pues el barco también, ¿no? No es fácil saber. Sí. Pero digo, hay jugadores que hacen una gran diferencia en River. Por eso yo te decía, tiene dos planteles. Después que el técnico, me parece, no les encuentra el posicionamiento o no les encuentra cómo hacerlo jugar más colectivamente, es otra cosa. Pero tiene grandes figuras. Bueno, Boca también, ¿no? Va a haber una gran paridad, me parece, ¿no? La otra cuestión es cómo se han emparejado los equipos. Porque uno dice, juega River-Boca, pero cuarto de final. Claro. Sí. Y River terminó primero, pero en determinado momento estaba eliminado. Instituto le iba ganando 1-0. Es un superclásico que se da antes de lo pensado. Porque todos hubiésemos pensado en un River-Boca jugando la final o la semi, aunque sea. La semi, sí. Se dio en el primer enfrentamiento. Es como decís vos, al primer tiempo que terminaba River perdiendo, River no estaba dentro de los cuatro. Y terminó después siendo el primero. Y Boca, si entraba y Boca, esa pelota de Godoy Cruz, ahora estaban. No entraba directamente. Ni entró cuarto. Digo, son las casualidades que se dan. Como puede pasar en el juego. Uno por ahí puede pensar que se da, que no. Es depende cómo se levanten ese día esos muchachos. Y así va a pasar el partido. Saliendo del Superclásico, ¿cuál es el equipo argentino que hoy más le llena los ojos? No, a mí River. River. A mí River. Sí, también. Puede ser Racing, jugó muy bien. Racing jugó bien, en esta última parte se quedó afuera ganando 4-0. Claro. Y tiene dos goleadores tremendos, ¿no? Racing sí creo que duraba dos fechas más, sí, clasificaba. Fíjate vos, Adrián Martínez, un jugador que de algunos medios de Buenos Aires ahora lo han venido a descubrir, pero el año pasado la rompió el Instituto. ¿No? Maravilla Martínez. Sí, yo creo que le queda poco en Racing. Sí, en creo que el país. Se va al exterior. Sí, y hay dos equipos que juegan buen fútbol, tocan bien. Godoy Cruz y Talleres. Los dos me gustan. Godoy Cruz, digo, no estaba obligado a nada contra Boca. Y cuando se dio cuenta que estaba perdiendo, casi lo empata el partido, en los últimos 10 minutos. Walter, llevas muchos años siguiendo el fútbol. ¿Por qué nos ha sacado tanta diferencia Mendoza cuando no nos había sacado antes esa diferencia? Y lo que pasa desde todo que, punto de vista nos ha sacado diferencia. Está bien, pero no te olvides que tienen 4 veces más de habitantes que nosotros, ¿no? Es mucha gente donde sacás muchos jugadores y, por supuesto, por ahí, evidentemente, están trabajando de otra manera. Están trabajando bien en inferiores, estarán trabajando bien en los equipos más chicos, que eso, como cualquier pirámide, lleva después a la cúspide a algunos equipos. Y económicamente hay mucho más también, plata ahí. También. A pesar que el fútbol acá tuvo un aporte interesante en los últimos años, pero ni así le alcanzó para digo, no es que diga que hay falta de dirigentes, por ahí la forma de trabajo,
por ahí comenzar desde las bases es lo apropiado. Acá se está pensando en largar desde la mitad para arriba. Sí, tenés un problema que todos los años traes 15 jugadores. Ah, no, en San Martín pasa eso, claro. Entonces, ¿cómo haces equipo con 15 jugadores nuevos? Claro, claro. No, no. Pero San Martín tiene muy buenas divisiones inferiores, es decir, divisiones inferiores. Tiene la que juega. Tiene un complejo sí, fenomenal. Fabuloso. Sí, sí. Es decir, se ha invertido mucho dinero en el complejo Manuel Más. Ahí lo han hecho bien. Claro. Pero después no ves tantos jugadores de las inferiores en la primera. Claro, claro. Y mirá que van chicos a la. Sí, mucha gente. Y San Martín ha sacado jugadores como un Álvarez, como un Jiménez, que están hoy en primera división claro. En Buenos Aires, en equipos de primera división, y sin embargo, acá tuvieron el vuelo de un año y medio, nada más. Se les acabó todo. Sí. Y hay chicos que tienen muy buenas condiciones, pero es como decís vos, por ahí el fútbol se convirtió medio en un negocio antes que todo. Tonchi, ¿cómo lo ves? Sí, yo coincido y hay un aspecto que también me parece que no lo estamos diciendo, que es el dirigencial, ¿no? El dirigencial en Mendoza también han hecho un trabajo importante en eso. Y acá digo, no es que no lo hagan, pero por ahí hay otra mirada en cómo encarar. Digo, con esto que vos decís de las inferiores, por ahí se tendría que hacer un poquito más de hincapié. En San Martín hay grandes jugadores. Está el chico Lucas Acosta, Rivero, pero bueno, si no tienen que la posibilidad. Que lo dirigencial también se forma. Si vos me decís forma. Hoy, sí. ¿Qué dirigente San Martín puede reemplazar a Miadoque? Yo no sé si hay alguno. No. Que no. Tenga un nivel claro, como Miadoque a nivel nacional, claro. No hay. Tal vez no. Un poco menos, pero bueno. Pero no se ha formado tampoco dirigente. Pero es que el mismo Miadoque tendría que formar a alguien que esté a su lado, que vaya aprendiendo para contarle a usted. Pero también. Si vos le preguntás a los hinchas, voy a poner los dos equipos, los últimos que tuvieron en el Federal A, Desamparados y Peñarol. ¿No? Hemos perdido la plaza en el Federal A. San Juan no tiene equipo claro. En el Federal A. Peñarol tenía dos equipos entrenando. Peñarol, bueno, eso fue el sumum de la vergüenza. Pero vos le preguntás a los hinchas de esos clubes y te dicen el principal problema ha sido los dirigentes. Los dirigentes, sí. ¿No? Después hay matices, alguno dice, bueno, porque hizo esto, hizo aquello. Pero en general te dicen los dirigentes. Es ahí cuando tenés que reconocer los valores de un Miodoski, por ejemplo, ¿me entendés? Porque Miodoski tiene todo organizado y así está San Martín como está. Entonces, alguien que venga a decir que Miodoski, no, como dirigente. A mí me gustaría un San Martín en primera. Como, ah, claro, sí, a todos. Pero institucionalmente está sólido. Claro, no sí. Es un club fundido. No. Y otra cosa que destaca siempre Miodoski es que en San Juan cuesta mucho el aporte privado. Cuesta mucho. En Mendoza, ¿cuántos años, Walter, cuántos años tuvo Godoy Cruz la publicidad de un famoso vino? ¿No? Claro, claro. Muchos años, ahora tiene otra publicidad. Claro. Pero el vino ese de la cajita, sí. Muchos años no tuvo. Es una empresa privada, claro, que sí. Es líder en Mendoza. Bueno, acá no tenemos eso. No tenemos. O lo tenemos muy a cuenta gota. Muy a cuenta gota. Ojo, y la primera publicidad del fútbol argentino fue de un vino sanjuanino. De maravilla. Exactamente, maravilla. Fue el que lo salvó a Boca. Así es. De irse más a la quiebra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias bastante de campo de juego.